Nada me engrandece más el alma que darle sentido propio a una frase. Una combinación léxica formada por los arquitectos del lenguaje. Una poesía directa al corazón para darle sentido a la vida. Oí decir en alguna ocasión que el hecho de vivir deja secuelas. Sí, por supuesto, consecuencias propias de nuestro paso por este mundo. Pero para nada piensen que me entristecen. No. ¿Y saben por qué? Porque esas secuelas son el desorden de mi salón. Son camas revueltas y juguetes desafiando aventuras en los lugares más insospechados de mi casa. Son babas en el sofá y hojas de libros rotas. Son sus primeras palabras, desestructuradas, enrevesadas. Son sus primeros besos, mis grandes desvelos. Son el color, el calor. Son el placer más maravilloso de mi vida. Porque ella crece y yo lleno de parabienes mi alma. Así que, pequeña mía, acepta unos consejos de tu padre. Guárdalos en tu valija. Quizás algún día sean tu particular rosa de los vientos. Instrúyete, lee, reúnete de la gloria del saber, porque ella sabe a libertad y esta es adictiva. Piensa por ti misma, que nadie razone por ti, y así no te convertirás jamás en moneda de cambio. No sentencies a nadie por su raza, sexo e ideología, que ese es el justificante del que no puede aportar nada a esta vida, tan vacío, tan inútil, tan estúpido como la propia oscuridad. No des nada por hecho, no envenenes tu alma con vacías ilusiones que te llevan a enmascarar la realidad. Mide tus pasos, amarra tus logros y aún así, sé precavida. Reparte amor, quiérete, sé desobediente ante las injusticias como el viento de levante. Sé respetuosa y llenarás tu mundo de alegrías. No digas todo lo que pienses, pero sí piensa todo lo que digas. Sé juiciosa, valora el trabajo bien hecho y desinteresado, y que el vil metal no enraíce jamás en tu ánima, pues este lo empobrece todo. No olvides que tu familia es el pilar más importante de tu vida, y que tu madre, como bien escribió Sharif, es aquella que te enseñó a andar de frente, a no fingir y sentir si todo el mundo siente, a no mentir cuando todo el mundo miente, a mirar a los ojos cuando hables con la gente. Bueno, a una vida real, no aquella de redes sociales y falsos elogios. Esfuérzate, trabaja duro, disfruta del tiempo libre, que este no perdona. Viaja y ten fe. Ten fe en la humanidad, porque formas parte de ella y tienes el deber de luchar por cambiarla. Pero ahora mi vida. Bueno, ahora sigue desenredando palabras, desordenando la casa, sigue deshaciendo las camas y llenando el sofá de babas. ¿Qué tiempo habrá para cumplir tus sueños? Feliz segundo cumpleaños, mi niña. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Permítanme que le haya regalado a mi hija esta presentación de mi café de Levante, porque bueno, ella es el tesoro de mi casa, es la luz que alumbra no solo a mí y a mi mujer, sino a toda mi familia, y no tengo otra mejor manera que escribirle estas letras para dedicarle y felicitarle en su segundo cumpleaños. Te quiero, mi niña. Ahora sí, bienvenidos a Café de Levante. Hoy con nosotros un café de Levante cargado de literatura, cargado de historia, cargada de poesías, casi cargada de pasiones. Y nos hemos reunido nuevamente en casa, en la Casa Palacio de mi buen amigo Eduardo Domínguez Lobato, que es presidente, y en este caso estamos en la Fundación Domínguez Lobato, para hablar precisamente de eso, de ese crisol magnífico de humanidades que forma parte de nuestra cultura. Amigo Eduardo, muchísimas gracias por abrirnos nuevamente las puertas de tu magnífica casa.
Rafael, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, a Costa Noroeste y por supuesto a tu programa Café de Levante, que todas las semanas se afana por sacar a las gentes, a las cosas, a los libros y a todo lo que rodea de buena cultura, lo que te interesa. Muchas gracias. Amigo Eduardo, hemos hablado en esta presentación, evidentemente dedicada a mi pequeña, dedicada a Jimena. Qué importante es acercarle los libros desde pequeñito desde pequeño, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿no? Que se vayan acostumbrando a ese papel, porque viven en una época tan tecnológica que quizás dentro de unos años sea, bueno, sea algo difícil de ver. Eso es importantísimo. Primero, porque no es consciente de todo el esfuerzo que estáis haciendo los padres y la familia alrededor de ella para que sea permeable a los libros, al conocimiento y a la formación. Segundo, porque en ese libro y en los propios escritos de Cervantes dice que todos somos fruto de una palabra oída u Escape. leída. Y depende muy mucho de qué palabra haya sido. Y por supuesto que nosotros a medida que vamos cumpliendo años vamos recordando esas palabras que hemos leído o hemos oído y nos van influyendo en nuestro día a día. Así que evidentemente Jimena va a tener unos mimbres fantásticos para que sea una mujer del siglo XXI, como la estás orientando a que sea, evidentemente. Una mujer del siglo XXI. Y tengo sobre mi mesa un pequeño periódico de 1845, en este caso es el Semanario de la Infancia. Ya desde pequeño se cuidaba la literatura, evidentemente no tenía las tecnologías que teníamos hoy día, pero fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Que llega hasta nuestro siglo que estamos viviendo y que podamos todavía, ¿verdad?, disfrutar de estas obras que iban dedicadas a la infancia, a los más pequeños. Claro, va dedicada a la infancia, pero a través de los mayores. Es decir, tú se la tienes que hacer llegar a la infancia. Vosotros se la estáis haciendo llegar a Jimena. Luego, los libros incluso para la infancia están pensados para que lleguen a los mayores y los mayores sean los que sepan con carácter pedagógico transmitirla a estas nuevas generaciones. Claro. Además, yo creo que hoy todos los niños están acostumbrados a si le pones un papel delante, una revista, evidentemente pasar el dedo como si fuese las pantallas digitales que todos conocemos. Y aproximarse a los libros sigue siendo no ya romántico, que lo es, interesante, sino no perder de dónde veníamos y ese ejercicio de la lectura y de la escritura sobre papel y con bolígrafo. Hay muchos estudios de doctores, de psicoanalistas, de gente relacionada con el desarrollo del cerebro que te dice que incluso para lo más nimio debes acostumbrarte y no perder la rutina de escribir pequeñas frases todos los días, porque eso se va perdiendo y el cerebro reacciona, interreacciona entre las neuronas mucho mejor cuando le estás forzando a escribir, con lo cual es ya no solamente una diversión, un placer, un ocio, un conocimiento, sino que es casi una terapia, como hoy todos estamos ya casi previniéndonos para esa edad en la que te dicen qué tiene que hacer uno para que el Alzheimer no te pille desprevenido. Bueno, pues una de las mejores cosas que puede hacer el ser humano es escribir todos los días. Y si escribe un diario por las noches de lo que le ha acontecido en el día, eso quizás sea la terapia más definitiva. Resulta simpático cuando, hablando, siguiendo la tónica de este siglo tecnológico que hemos abierto, bueno, cuando llegamos al libro, al papel, al olor, al tacto, ¿verdad? A ese trabajo terminado, encuadernado, ¿qué relación piensas que sigue teniendo el ser humano con estos tesoros que todavía guardamos en nuestra casa? Primero, todos necesitamos algo tangible. Fíjate que tu hija cuando ha llegado llevaba la mano a Peppa Pig, luego ha salido con una campanita y probablemente ahora tenga así de por la mano otra cosa. Es decir, que desde chico necesitamos aferrarnos a algo de nuestro mundo próximo. Luego, lo inmaterial está muy bien, está dentro de nuestra cabeza, pero lo material, por pequeño que sea, un lápiz, un boli, un pequeño librito, algo siempre nos hace más próximo y es como si tuviésemos una agarradera para el día a día. El libro tiene ese contenido profundo, interno, que lo desmenuzamos cada vez que lo leemos, pero tiene esa aproximación física de la encuadernación, del tacto, de qué tipo de página es, cómo tiene los cantos, cómo son los señaladores, qué tipo de letra, si lo está subrayado o no.
Tú sabes que cuando te acercas a tus colecciones y a esos libros y revistas que rescatas, una de las primeras cosas que te sorprende es cómo está encuadernado, qué tipo de papel tiene, si está más o menos ajado por el paso del tiempo. Es decir, es que te está hablando. Y te está hablando porque es físico. Si eso fuese un ebook, evidentemente no te da una señal de cómo ha pasado el tiempo. Sin embargo, ese librito que tienes ahí ahora mismo te está dando su señal de identidad porque han pasado muchas manos y muchas circunstancias por él. Eso es la intrahistoria del libro, probablemente. Bueno, ha vivido grandes momentos, cambios sociales, cambios políticos, cambios de mentalidad, cambios de siglo, y parece mentira que hoy día siga teniendo ese vínculo tan indivisible con el ser humano, igual que una biblioteca, al final termina siendo un apéndice propio de tu misma vida, ¿verdad? Claro, mira, en la época en la que los domingos me acercaba a la Cuesta de Moyano, al lado del Botánico, pasado el Museo del Prado, en la Cuesta de Moyano te encuentras esas curiosidades y esos libros de colección de todo tipo, unos más caros que otros, unos más valorados que otros, pero el tránsito que ves es que se acerca mucha gente con una bolsa llena de libros, para los cuales, si los ha heredado, ha entrado en el piso de su familia y ha hecho limpieza, mudanza, lo que fuera, el libro en ese momento tiene un concepto de al peso, de un material que hay que deshacerse de él a lo que te den. Esos mismos libros que llegan en bolsas de plástico al librero, el librero los compra casi al peso. Sin embargo, en la trastienda los analiza y depende de lo que sea, lo va poniendo en su mostrador, individualizado y ya con la particularidad que él le ha dado a cada libro que ha comprado. Hace un expurgo, ¿verdad? Hace un expurgo, efectivamente, y de lo que salva y de lo que considera un joya, eso lo puedes ver incluso en un cuarto de hora, cómo ese libro ha llegado dentro de una bolsa de plástico de supermercado y cómo se ha posicionado a lo mejor en la estantería en 15 minutos porque lo ha salvado de la hoguera el librero. Y entonces ves cómo el libro ha revivido. Si te hablara, que te habla, cuando lo vuelvas a abrir, te contaría todas sus penas, que ha estado en unos anaqueles o en una biblioteca de alguien absolutamente erudito o por lo menos muy enamorado de sus libros, que ha caído en unas manos desaforadas o de gente que no lo ha valorado, que creía que iba a perder la vida en una papelera o en una chimenea y que graciosamente ha terminado en una vitrina de un librero y ha caído en tus manos. Que eres un enamorado de los libros. Y el libro, yo creo que en ese momento se le están saltando las lágrimas diciendo, me han salvado la vida. Bueno, eso yo creo que cuando te despierta emociones algo, por supuesto alguien también, pero cuando algo te despierta emociones, es que no hay más en esta vida. Eduardo, Práxedes Mateo Sagasta, Unamuno, Gómez de la Serna, Emilio Castelar, los grandes oradores y retóricos del siglo XIX que plasmaron, bueno, plasmaron grandes escritos en las tribunas y hicieron grandes, grandes trabajos de literatura, de economía, de ciencias, de política. Siglo XIX, comienzos del siglo XX, hemos pasado a un discurso bastante soez, cogido con pinzas, discurso vacío, político, insulso. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, tú has nombrado a genio absolutamente ya no solo de la literatura, sino del pensamiento. Yo soy un especial seguidor de Joaquín María López porque era un insigne letrado, porque pertenecía al Parlamento de ese siglo XIX español, porque era un orador y un retórico excepcional y porque cuidaba el mensaje y el castellano. Nosotros tenemos un idioma admirable, un idioma admirable ya no solamente por la sonoridad, sino por la cantidad de pensamientos y de emociones que puedes despertar con un discurso, con una frase, con una entonación y con un significado. Antes, evidentemente, el Parlamento estaba formado por oradores y el orador no era sino una persona que con el ejercicio y la técnica de la oratoria sabía presentar un discurso con todas sus formalidades, con todos sus términos. Y la idea primigenia la trasladaba al Parlamento con la sensación de que iba a convencer de manera vehemente y cautivadora para trasladar a los demás el pensamiento que él tenía. Para eso hace falta dos cosas principales. Una, que uno sea un buen transmisor, un conocimiento del idioma y que sepa
hacer un discurso convincente. La segunda parte, que el oyente o el escuchante esté imbuido de eso y sea capaz de cambiar su pensamiento según lo que ha oído. Uh-huh. Es decir, que esté predispuesto a que el otro también tenga razón. Eso hoy se ha perdido. Hoy todo el mundo habla diciendo esto es lo que hay y sé que no te voy a convencer. Y el oyente o el escuchante está esperando que llegue su turno para decir su rollo. Con lo cual, no, ya no solamente que no haya una discrepancia posible, es que no se saca lo mejor de uno y lo mejor de otro para hilvanar un resultado final, sino que son muchas veces palabras vacías las que se lanzan, sabiendo que no van a tener más trascendencia, que es agotar un tiempo de intervención y ya está. Y luego, pues hombre, hoy todos vemos que lo que es primordial no es el contenido del pensamiento, sino el postureo. Es decir, claro, que lo que haya dicho sea una frase bonita, que pegue, que sea modo de eslogan y que salga bien en la foto o en el Twitter. Eso es lo que hoy se destila. ¿Que podamos luchar contra eso? Probablemente no. ¿Pero que estemos condenados a perder lo otro? Bueno, yo me niego a que las buenas costumbres, los buenos usos, el pensamiento y el saber hablar y convencer se pierda definitivamente. Eduardo, decía nuestro amigo en común, en este caso académico de las artes y de las ciencias cinematográficas, César Jurado, de quizás la falta, en este caso, de la lectura, por ejemplo, ya no solo de la novela del Quijote o de Cervantes, sino incluso de gran parte de la novela del Siglo de Oro. Quizás es por esa complejidad, ¿no?, en la que está escrita, con ese barroco, con esa prosa barroca, con esa retórica, y que quizás los modelos didácticos que hoy día se están poniendo en marcha en las academias, en las escuelas, no son los más prácticos quizás para este tipo de lectura, para su estudio. ¿Piensas que puede tener razón? O sea, bueno, que tiene razón, por supuesto que la tiene. La cosa es por qué hemos llegado a eso. ¿Por qué hoy no se quiere forzar a nadie cuando algo resulta aparentemente dificultoso o un rollo? Uh-huh. Es decir, ¿que leer a Quevedo es complicado? Pues sí, pero levantar pesas también es complicado. Prepararse para hacer la Vuelta a España también es complicado. Sin embargo, la gente que tiene un interés en algo sabe que tiene que entrenarse y tiene que esforzarse. Si no hay esfuerzo, no hay desarrollo de tu talento. Claro. Entonces, hoy todo el mundo está acostumbrado a que se escriben cuatro frases de adorno y ya vale, y cuando provocas que haya que reflexionar un poquito más, pues la gente no está dispuesta a eso. Quizás porque tenemos una prisa excesiva. Hoy es que se quiere leer un medio libro en una noche, pero es que todo esto es fruto del estudio. Todos estamos acostumbrados a estudiar. No se conquistó Zamora en una hora, como dice el refrán. Y todo lo que merece la pena cuesta tiempo y esfuerzo. Pues ya está. Es decir, para dominar el lenguaje hace falta machacarlo. Yo a muchos compañeros le he dicho que, bueno, si el inglés hay que estudiarlo, porque es un medio de comunicación. No hay más remedio y es así. Ahora, lo que parece penoso es que gente se afane en estudiar inglés cuando no sabe castellano, es decir, cuando maneja 500 palabras en castellano. Bueno, creo que hay que desarrollar mucho más tu idioma, tu herramienta. Es lo mismo que el que lleva en su mochila, en su herramienta, un tornillo y un destornillador. Bueno, si le surge a usted un problema en el coche, va a tener muy pocas herramientas con que salvarlo. El idioma es igual. Claro. Si dominas 2.000 palabras, podrás pensar y discurrir más que si dominas 10. Y si dominas 15.000, pues mucho mejor que si dominas 100. Eso es evidente. Evidentemente, pero también estarás conmigo que en este caso eliminar quizás de las aulas y eliminar de las escuelas y de las universidades ciencias como, bueno, en este caso humanidades, la como filosofía, latín, filosofía, donde latín, ese pensamiento crítico y creativo sobre cualquier razonamiento humano. Pero porque nos hemos metido en una época, en una vorágine tremenda en la que si no nos da rentabilidad a corto plazo no nos vale. Si alguien te dice, ¿para qué me vale a mí, para yo tener un sueldo, la filosofía? Luego, quitemos la filosofía. ¿Para qué me valen las raíces cuadradas para yo tener un sueldo el mes que viene? Quitemos las raíces cuadradas. ¿Para qué me vale saber de la tabla periódica de elementos para yo ganar un sueldo la semana que viene? Quitemos la tabla periódica de los elementos. Es que por esa secuencia vamos a terminar todos absolutamente analfabetos porque sepamos darle a cuatro teclas para sacar nuestro oficio adelante, y eso es verdaderamente penoso, porque el desconocimiento y la incultura nos lleva a la esclavitud
sí o sí, la llamen como la llamen, pero es la esclavitud. Cuando no sepas pensar y no sepas defender tus derechos, habrá otros que lo harán adecuadamente por ti. Es así. Eso es evidente. Eduardo, cambiando un poquito el tema de la conversación, hay un proyecto, bueno, evidentemente, hay un proyecto muy interesante sobre el trabajo que hizo tu padre con 100 capítulos de Retaguardia, que se publicó en los años 70, si no me equivoco, sí, en Sanlúcar, y que actualmente estás poniendo de nuevo en boga con una línea literaria, que estás poniendo en imágenes, una música de fondo, o sea, el trabajo está haciéndose por capítulos. Cuéntanos un poquito cómo sí, ese es el libro 100 capítulos de Retaguardia, como decías, basado en la Guerra Civil Española desde el principio, en julio del 36 hasta el 39. Esos 100 capítulos de Retaguardia corresponden a 100 escenas prácticas y vividas de esa Sanlúcar, con los personajes, las secuencias, los fusilamientos que hubo, los cambios de poder en el gobierno municipal, provincial. Y eso refleja una Sanlúcar que hoy también sigue estando vigente, ya no solamente por el proyecto y la ley de memoria histórica, por los últimos monumentos que se han hecho, por la reivindicación de esa república anterior al golpe de Estado, por muchísimas razones eso sigue estando vigente. Y a mi padre en su día, cuando ese libro se premió en Madrid y era muy localista, sin embargo, ofreció interés, porque no cabe duda que un punto en un pueblo puede ser la repetición y la reproducción de lo que pasó en casi toda España, él me decía que eso estaría siempre vigente. Yo no le daba crédito para nada. Digo, esto de la Guerra Civil ya es un archivo cerrado y punto. Y no. Se revaloriza y ves que continuamente por distintos puntos demuestra y muestra atención. Entonces la idea es, primero, como fundación, poder reeditarlo porque ya está agotado. La segunda parte, bueno, me pareció también interesante hacerlo, como tú bien sabes, en estos medios en los que se lanzan pequeños vídeos y pequeñas maneras de, con otros medios y otras plataformas, lo escrito, hacerlo más digerible, grabar sonoro cada capítulo con imágenes antiguas de Sanlúcar. Y esos 100 capítulos de Retaguardia, pasado a vídeos que se suben todas las semanas a YouTube, haciéndolo más digerible, o ese capítulo puedes escuchar con música uno a uno. Primero, yo creo que didácticamente es muy interesante, y segundo, pues es una obligación que tenemos como fundación para que ese libro 100 capítulos de Retaguardia no se pierda. Aquí seguimos teniendo en la mesa ese paquete de Educados, que era el último que abrió mi padre y que evidentemente también es testigo de cómo se escribió ese libro, porque muchísimos cigarros de Educados rodearon esos 100 capítulos de Retaguardia. Mira, ahí hay una leyenda muy simpática que yo leía también en el año 72, que pone el paquete de Educados, que dice: el tabaco puede matar, o fumar puede matar. Mi padre decía: pero no matar, no fumar, me mata seguro. No fumar me mata seguro, luego yo sigo fumando. Y eso, bueno, eso es una posición ante la vida que todo el mundo es libre, claro, de hacer, claro, lo que quiera, mientras no rebase la frontera de los derechos de los demás, y esa libertad él la mantuvo hasta el final. Y yo creo que, como memoria, grabarlo y lanzarlo cada semana pues al mundo que le interese. O YouTube, tú sabes que es un misterio, que igual te llama alguien de Canadá porque lo está escuchando y el vecino de al lado le sorprende porque no se ha enterado todavía que está en YouTube. Pero bueno, eso. Bueno, las nuevas tecnologías tienen cosas excelentes eso, como eso. Eso es así. Eduardo, también hay un proyecto muy interesante de rescatar todo ese material audiovisual, en este caso que tienen nuestras televisiones locales, en este caso Costa Noroeste, antigua Tele Sanlúcar, sí, o Tele Sanlúcar, sí, y Costa Noroeste. Aquí, como se suele decir en estos medios de comunicación, de prensa, de televisión y de radio, me alegra que me hagas esa pregunta. Aquí estamos rodeados del magnífico equipo de Costa Noroeste, antes la TDC de Sanlúcar, y claro, lo ideal sería que nosotros, como fundación, tú eres partícipe y también podríamos iniciarlo, y se lo proponemos directamente
al otro lado de esta línea televisiva, poder llegar a algún acuerdo con Costa Noroeste Televisión para rescatar toda esa documentación televisiva en la cual mi padre Eduardo colaboró desde el principio con la televisión. Por supuesto, a mí me consta que existen muchísimas horas de grabación de programas y de archivos en Costa Noroeste, y que poquito a poco, sin prisas, pero sería muy bonito que entre la televisión de Sanlúcar y la Fundación Domínguez Lobato pudiéramos ir rescatando y acopiando toda esa documentación para, primero, para tenerla bien posicionada, para irla sacando cuando proceda, y para tenerla a disposición de, como se suele decir, de propios y extraños. Si en algún momento estos capítulos de 100 capítulos de retaguardia lo pudiéramos lanzar a través de Costa Noroeste, pues por supuesto sería lo ideal, y estaríamos encantados. Pues Eduardo, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Bueno, hablamos de ese quinto De centenario lo que que nos tú quieras. tiene a todo el mundo trabajando y funcionando, y de algunas cosillas más. Muy bien, perfecto, Rafael. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigo Eduardo, antes de ahondar en ese quinto centenario que nos tiene a todo el mundo loco perdido, y es lo que toca, ¿verdad? Y que está aunando y poniendo a trabajar a todas las asociaciones culturales de nuestra localidad. Evidentemente, Fundación Domínguez Lobato no está atrás, y en este caso hablamos un poquito de esos sellos, sellos que han tenido unos retornos muy interesantes y que ya está en manos también y en boca de los importantes coleccionistas filatélicos de España y de fuera de ellos. Sellos sobre el quinto centenario, en este caso han salido dos nuevos. Explícanos un poquito cuáles son esos dos Sí, los y. dos nuevos son el sobre el vino viejo de Jerez, que era la denominación, la manera en la que se trataba el vino en esa época, vino viejo de Jerez, y luego el Archivo de Indias de Sevilla. Estos dos sellos forman parte ya del quinto y del sexto de la colección. Los primeros fueron dedicados a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, por supuesto a la Nueva Victoria, y al mapa mundi de la Vuelta al Mundo, sobre todo con la incardinación en Sanlúcar 500 años. Se trataba, como tú bien sabes, y siempre has creído muchísimo en esta divulgación a través de los sellos, que no dejan de ser etiquetas de las cartas, tú bien sabes de etiquetas, es una manera de navegar alrededor del mundo a través de las cartas y de la correspondencia, y por supuesto de todo ese acopio que hacen los coleccionistas. La idea y el proyecto que está en continuación y en curso es que salgan dos sellos cada trimestre con las distintas escalas del viaje de la Vuelta al Mundo, de tal manera que vamos ilustrando a esas escalas a través de los sellos, y es como un ir navegando poquito a poco a la vista de los coleccionistas, a la vista de los que sigan esta edición. Y por supuesto que es una manera complementaria también de ir desarrollando la historia de la Vuelta al Mundo. Con lo cual, como tú has dicho, cada asociación, cada fundación, cada institución en su esfera va apoyando una serie de cosas en torno al quinto centenario, y tú en su día hablaste de esta idea, y a mí en particular y a nosotros nos pareció fantástica, y ahí están los sellos de la Vuelta al Mundo. Unos sellos que, como decíamos al principio, ha tenido un magnífico retorno. En este caso no, nos encontramos, ¿verdad?, con la grata noticia de que incluso el Ministerio, en este caso el Ministerio de la Marina Española, se habían hecho La eco Armada de la Española. Armada Española, había salido publicado y bueno, en unas revistas que dan la vuelta al mundo y que llega a cada punto donde haya parte de nuestro país, claro. Sí, pero tú sabes hoy que las ideas, lo que debes hacer con ellas es lanzarlas, producirlas, maquetarlas, prepararlas y lanzarlas. Y luego ya
Es como el que lanza una botella con un mensaje en el océano. Eso ya empieza a navegar. Y hay veces que muchas veces a lo mejor el horizonte que nos ponemos, a dónde llegará este proyecto, se conseguirá, no se conseguirá. Bueno, lo importante es lanzarlo. Y una vez que se lanza ya coge casi vida propia. De hecho, desde que lanzamos los sellos hasta ahora, el recorrido, las peticiones, las llamadas, los mensajes, son muchísimos más amplios y más constantes de lo que nos pudiésemos haber imaginado en principio. Con lo cual, sin tener excesivas expectativas, pero sí conscientes de que eso ha de llegar a muchos sitios ignotos y por supuesto, que no conocen esta aventura de la vuelta al mundo y esta personalización en Sanlúcar de Barrameda, pues es otra razón más para que nuestro pueblo y este acontecimiento esté en boca de la gente. Claro. Un quinto centenario que a título personal, danos unas pinceladas, ¿cuál crees que puede ser el trabajo, bueno, ese trabajo que se está haciendo, que estamos viendo diariamente, cuál puede ser ese retorno que tengamos y qué podíamos hacer quizás incluso para bueno, mejorarlo? Yo, mi opinión personal es que estamos en el 2017, que se dice muy pronto, y la inauguración o el comienzo sería el 20 de septiembre del 19. Estamos a 2 años vista. Yo creo que, como todo, como cualquiera que se plantee un proyecto, un edificio o lo que fuera, tiene que tener claro primero qué queremos hacer del Palmar para adentro y qué queremos hacer del Palmar para afuera. ¿Qué queremos hacer para la celebración y nuestra satisfacción personal como sanluqueños y qué pretendemos cambiar la ciudad, si es que podemos, a esta fecha, por esta celebración? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué pretendemos hacer? Hacer una inauguración, poner 4 banderas, distribuir libros, vender el libro de Pigafetta, contarles a todos la historia, que lo sepan los niños en los colegios, o queremos transformar una ciudad. Queremos hacer puentes, queremos hacer los accesos a la ciudad, queremos hacer algún edificio significativo, queremos cambiar la infraestructura, queremos que llegue un tren a Sanlúcar, no queremos, queremos que se hagan un gran teatro municipal, no queremos. ¿Qué es lo que queremos para Sanlúcar durante esos 3 años? ¿Queremos rehabilitar la ciudad? ¿No la queremos rehabilitar? ¿Queremos rescatar el casco antiguo de la ciudad? ¿Que las casas señoriales y las de cargadores de India se restablezcan o no? Es decir, que lo del quinto centenario no es sino un pretexto para poder llegar a cambiar una ciudad. Lo que tenemos que decidir es qué ciudad es la que queremos. Y cuando tengamos eso claro, decir qué hay que hacer para conseguir esa ciudad. Y cada asociación, cada institución, cada fundación, qué puede aportar. Es decir, cuando uno se plantea hacer un edificio, una torre, lo primero que hay que hacer es comprar el terreno. Luego necesitas una inmobiliaria, necesitas un movimiento de tierra, necesitas excavadoras, necesitas un arquitecto, necesitas una financiación, necesitas obreros, necesitas un oficial, necesitas carpintero. Pero cada uno tiene su función. Pero no cabe duda que hay un librote así donde hay una memoria y te dicen qué quieres hacer y quién va a hacer cada cosa. Lo que yo veo o me da la sensación hasta ahora es que hay muy buenas voluntades por todas las partes, pero mucho de consumo interno y poco de consumo externo. Mira, yo participé en el desarrollo con el despacho en Madrid en empresas que colaboraron con la Copa América del 2007. Igual que se hizo en el año 92 con Sevilla, hay una actuación administrativa a través de la ley que se llama los acontecimientos de excepcional interés público. ¿Esto qué quiere decir? Cuando algo se designa y se faculta y se denomina como acontecimiento de excepcional interés público, se convierte en un privilegio fiscal para las sociedades, para lo que se haga en ese tiempo. Quiere decir que si tú quieres que el quinto centenario se desarrolle, le tienes que decir a la gente qué beneficio va a tener por eso. Cuando queremos que la gente tenga hijos, se subvenciona el nacimiento de los niños. Cuando queremos que la gente compre vivienda, se subvenciona o se bonifica los gastos de interés en primera vivienda, en la renta. Cuando queremos que algo funcione, le tienes que decir a la gente qué retorno va a tener. A mí me da la impresión que en Sanlúcar el ciudadano todavía no sabe qué le va a reportar el quinto centenario. Si algún euro por alguna razón se le va a meter en el bolsillo por eso. Y eso es lo que activa a la gente. Es decir, que si no tenemos todavía designado
un plan de parte por parte, por ejemplo, del Estado, en lo que se diga que una empresa que se constituya o que vaya a trabajar durante los 3 años de la vuelta al mundo a celebrar en Sanlúcar está exento de impuestos de sociedades. Las participaciones y las inversiones pueden que estén también exentas o parte de ellas en el IRPF. Es decir, esa planificación a largo plazo para que la gente y las empresas quieran invertir en la vuelta al mundo, dinero público hay poco. Luego todo se tiene que hacer con dinero privado. Y el dinero privado, si no ve rentabilidad y que le interese estar en una plaza, no lo va a hacer. Claro. Luego eso, en la Copa América y en la Expo del 92, se hizo 4 o 5 años antes. Aquí estamos a 2 años vista. Esa es la pregunta. ¿Qué queremos hacer de Sanlúcar en el 19? ¿Y qué estamos haciendo para llegar a ese punto? Esa es la pregunta del millón. Eduardo, cambiando nuevamente de tema, porque me gustaría también saber tu opinión como profesional en la abogacía, evidentemente. Está también muy ahora desde hace un tiempo en los medios de comunicación, exactamente, bueno, es un debate intenso y muy intenso entre la justicia, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Desde tu punto de vista profesional, evidentemente luchas con eso diariamente, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista es que primero, la justicia y la ley hay una gran diferencia. Yo no sabría qué es la justicia, siempre hemos creído en la justicia divina. La ley es otra cosa. La ley es una justicia con letras minúsculas que la colectividad, la ciudad, la polis, a través de el legislador, que el legislador muchas veces está en la barra o en el bar del Congreso y después de tomarse unas cañas entra a legislar, sin perjuicio de que haya letrados del Estado haciendo los textos y todo eso. Pero vamos, que cuando se dice el legislador parece que va a venir un señor de blanco imbuido de sabiduría docta y muchas veces las leyes no hay por dónde cogerlas. Dicho esto, la ley se ha aproximado mucho al ciudadano, a martillo y a cincel y a la fuerza, porque el ciudadano se ha dado cuenta que o se posiciona y se acerca a la ley, o la ley y las instituciones y las empresas y los bancos te pasan por encima. Luego, eso ha tenido de bueno que los medios de comunicación, sin ir más lejos, hombre, el movimiento de Ada Colau, ahora yo no lo comparto, pero no podemos olvidar que el inicio de Ada Colau ha sido las cláusulas suelo y los desahucios, y que gracias a eso, gracias a la iniciativa legislativa popular, eso entró en el Parlamento. Esas leyes se cambiaron, se pudo empezar a tratar contra la banca, que antes era impensable. Luego, ese movimiento ciudadano ha dado sus frutos y ha hecho ver a la ciudadanía que hay que enterarse un poco de las cosas. Y que es enterarse un poco de las cosas significa que todo el mundo está ya más al hilo de lo que le perjudica o no. Gracias a Dios, la primera vez que un ciudadano español, me parece a mí, aparte de las infraestructuras y todo, pero en grandes números, pero cuando se ha dado cuenta que Europa le convenía, ha sido con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con lo de la cláusula suelo, con la retroactividad de lo cobrado indebidamente. Ahí el ciudadano se ha dado cuenta que Europa le ha servido para algo y que un tribunal ha fallado a su favor, a favor del consumidor, en contra de una decisión del Tribunal Supremo, que se dice muy pronto. Es decir, que nuestra salvaguarda, quitando el Tribunal Constitucional, que es para otros menesteres, la salvaguarda y el último derecho de un ciudadano español cuando cree que todas las instancias o todas las vías están agotadas es el Supremo. Bueno, pues el Supremo, por razones de Estado y de tal y de no sé cuál, dijo que la retroactividad era hasta mayo del 2013. Y tiene que ser Europa un tribunal superior el que diga que el Tribunal Supremo se equivocaba. Luego, nuestro Tribunal Supremo, yo creo que el calificativo de Supremo se lo ha disminuido un poquito y lo ha hecho ver más en pañales. Ya no es tan Tribunal Supremo, puesto que hay uno por encima que le ha puesto las pilas en este asunto y le ha dicho que lo que ha aplicado en beneficio de la nación y de todo eso, o por razones socioeconómicas, no tiene razón ninguno. Y que claro, si una cláusula es abusiva y es nula, hay que retrotraer los efectos hasta el principio, cuando
no debió haberse puesto. Bueno, pues eso el ciudadano lo ve día a día. Y hoy te llama la gente y te dice, oye, que ha salido tal sentencia, que ha salido, que el tribunal ha dicho tal, que no sé cuánto ha hecho tal declaración. Es decir, es que está todo el mundo bastante enterado de las cosas, cosas que antes no parecía. Y eso a mí me parece bien. Y sin poder alejarnos, yo por lo menos no me puedo alejar, incluso buscando el romanticismo en todo lo que nos estás contando, esa justicia y la cultura. Bueno, es que la justicia está desarrollada por gente que se ha aproximado a los grandes pensadores. Es decir, para desarrollar una justicia potente, lo primero que tienes que hacer es conocer tu cultura. La justicia de un país asiático es distinta a la justicia de un país norteafricano. La justicia de un país de Estados Unidos puede ser distinta a la de Marruecos, porque hay unos parámetros culturales en los cuales se decide qué es lo justo. Uh-huh. Es decir, que para uno posicionarse en saber cuál debe ser la ley aplicable en tu sociedad, lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien la idiosincrasia de tu ciudad o de tu comunidad. Y, hombre, siempre ha estado en manos de gente que ha desarrollado la doctrina, que ha desarrollado los pensamientos, y desde la época griega, desde la República de Platón, la justicia de Platón estaba muy relacionada al conocimiento de esa polis y cómo la filosofía llevaba a armonizar una república justa y de ciudadanos bien organizados y justos. Con lo cual, es que esa literatura, ese conocimiento y ese desarrollo de la filosofía conduce al final en una ley más o menos justa. Y entendiendo esos principios, bases fundamentales, porque son indiscutibles, ¿por qué piensas que existe hoy día esa controversia entre la gente de a pie con los tribunales y con la justicia, y empieza a haber quizás desavenencias porque hay puntos de vista muy complicados, sobre todo cuando estamos viviendo en un país donde los momentos de corrupción ha llegado a límites bastante insospechados? Hombre, porque la gente o los medios de comunicación hoy, todo se traslada a los medios de prensa, se dicen medias verdades. Yo no digo que se mienta, pero no se dice toda la verdad. Las personas cogen la mitad de las cosas, los periodistas a veces también reparten la mitad de la información, y lo que llega a la ciudadanía muchas veces es que hay sentencias injustas. Y a ti alguien te dice, esto ha pasado, esto es injusto, pero nadie se ha leído la sentencia, ni nadie se ha estudiado los autos ni el caso. Cuando tú, de boca de terceros, dices que alguna sentencia es injusta, las hay, evidentemente que las hay, pero también es verdad que contando media parte no se sabe con qué pruebas se ha manejado uno, qué pruebas no ha habido, porque el juez no puede hacer otra cosa sino aplicar la ley. Para eso está el derecho a la defensa. Es decir, en cada procedimiento hay como poco dos letrados si no interviene el fiscal también, ya son tres, más su señoría o el magistrado o el juez. Quiere decir que todo el mundo, todos los intervinientes, están aplicando la ley, las pruebas que hay o no hay, para defender su causa y a su cliente. Y el juez luego tiene que valorar la prueba, valorar las interpretaciones de los demás y aplicar la ley, sentenciar y hacer ejecutar la sentencia. Luego, no es fácil. Muchas veces es que el juez, aunque parezca evidente, no están las pruebas adecuadas en concurso. Luego, lo que a la gente le parece que es una injusticia, hay veces que el cliente te dice, es que es injusto que a mí me pase esto. Bueno, pero es que has hecho cosas y no te has quedado con papeles. Es que te ha ocurrido eso y no has tenido la precaución de grabarlo. Y claro, el juez no está dentro de ti. Y luego lo que uno cree que es injusto es como tú dices, es justo que a mí hoy me hayan echado esta bronca en el puesto de trabajo. Pues mira, probablemente no sea justo, pero eso no quiere decir que sea ilegal. Entonces, muchas veces valoramos la justicia y la legalidad como si fueran de la mano, y son a veces cosas bien distintas. Amigo Eduardo, ¿cuál es el punto medio entre la felicidad y el éxito? Cuando me pones esa cara me das miedo, ¿eh? Sí, no, porque estamos hablando de un tema, yo creo que evidentemente forma parte de tus quehaceres diarios, sé que es un trabajo complicado, y sobre todo también explicárselo quizás a la gente, ¿no? Porque muchas veces no nos queremos acercar a nuestros deberes o incluso a las obligaciones, ¿no? Y pasan pues las cosas que vemos diariamente en televisión. Y para calmar un poco esas ansias que tenemos de esta vida moderna y convulsa que vivimos todos los días, ¿cómo podemos buscar un término medio entre la felicidad o el éxito? ¿O esta última nos amputa la felicidad?
Claro, bueno, yo creo que el éxito no está sino dentro de nosotros. Cada uno con la edad va midiéndose y va adaptándose a lo que significa para uno tener éxito o no. Y el éxito es de una mañana, del día a día, de un trabajo bien hecho, de una conversación, de tener empatía con los que te rodean, de tener más o menos rentabilidad económica. Esa felicidad de las pequeñas cosas y de los pequeños objetivos logrados, eso es lo que va saliendo tu día a día. Que tú recibas un libro después de haberlo pinchado en una subasta atractiva, inconmensurable, eso es éxito. Que te llegue y abrirlo en la propia oficina de correos, eso es felicidad. Es decir, son esos chispazos, como cuando enciendes un mechero, salta la piedra y el gas y ese chispeo que te da luz, esa es la felicidad del momento. Que intentamos repetirla y forzarla muchas veces, también es verdad. Y entonces estamos cayendo en una inflación de la felicidad o una inflación del éxito. Es decir, ya queremos que todo nos salga bien y queremos tener todos ratos de borrachera, ¿no? Más que de felicidad. Y yo creo que ya poquito a poco el motor se va dejando venir. Es como cuando vas en primera y vas revolucionado y vas metiendo marchas, 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 y ya cuando metes la quinta, pues todo es más placentero. Claro. Entonces, solamente con disfrutar del horizonte, muchas veces eso es felicidad. Y el éxito, yo creo que es levantarse todas las mañanas y acostarte satisfecho. Eso ya es un Ole, éxito ole, maravilloso. ole. Eduardo, también hay un tema interesante. Yo te conocí en los medios de comunicación, en este caso en la radio, en la prensa escrita y televisión también, que hiciste cosas, eres de la frontera. ¿Qué recuerdo guardas de esas inconmensurables tardes y noches de radio y por supuesto de tu etapa en televisión, Hombre, arrimando cultura, por supuesto? tú lo sabes y luego me vas a dejar que te haga yo también la última pregunta, si me permite. La radio ahora se ha celebrado El Día Internacional el de Día la Radio. Internacional de la Radio. Tener una radio y una emisora entre las manos, tener ese retorno de la gente, ese silencio, manejar esos 15 segundos en los que parece que se ha ido la luz y es simplemente que estás en silencio, entrevistar a la gente, poner música, leer cosas. Eso es espectacular. La televisión, ¿qué te permite? Te permite que todo eso lo apoyas con una imagen, con los vídeos, con esas secuencias que salen entrelazadas en los que van diciendo los intervinientes, en las presentaciones, por cuánto sugiere la presentación de un programa. Yo desde aquí tengo que deciros que esta segunda época de Café de Levante, cuando empieza con esas letras, ese papel que se ve rugoso donde está escrito el título del programa, todos esos son pequeños detallitos que te van predisponiendo a que te enfrentes a un programa con todas las buenas expectativas del mundo, porque incluso ya la presentación y la música te va metiendo en vereda, ¿no? Eso lo tiene la tele, tiene un poder de sugestión a través de las imágenes y a través de esa seducción de que estás tranquilamente en el sofá ya cuando pueda haber acabado tu jornada y te estás dejando llevar, ¿no? Por supuesto, te dejas llevar con la tele y luego ya en el ratito en el que puedes tener la radio cerca de ti, pues es como si tuvieses un peluche, ¿no? Que te está aullando en el oído. Y lo que se conoce, lo que se aprende, lo que se descubre a través de la radio y de la televisión, eso bien utilizado es absolutamente incuantificable, eso es un tesoro. O sea, que bien utilizado, bien hecho y bien disfrutado, tanto para hacerla como para disfrutarla, la radio y la televisión ojalá fuese parte de nuestra profesión y no solamente ocio. Pero bueno, ya en eso, ya tú andarás los caminos que Bueno, la verdad procedan. que utilizar en este caso los medios de comunicación para darle cabida a montones de personas que hacen cosas excelentes, ¿verdad? Ya no solo el escritor conocido o el músico conocido, sino el amante, ¿verdad? De las pequeñas cositas, de la felicidad buscada en pequeños trabajos de investigación, en pequeñas piezas de coleccionismo, en pequeñas piezas de restauración, el amor por su trabajo y por su afición, que al final no tiene por qué haber una retribución económica, sino simplemente el placer, ¿verdad? Y de disfrutar y de poner en práctica un hobby que le da la vida. Claro, y además aquí estamos con luces,
Las luces no hacen sino iluminar lo necesario. Tú cuando llevas a alguien al programa estás poniendo luces sobre algo, sobre un libro, sobre unas palabras, sobre un personaje, sobre una trayectoria, sobre una historia. Luego, esa televisión que en concreto tú haces y hace Costa Noroeste es aplicar estas luces hacia el escaparate adecuado. Y lo que aparece desconocido o en la sombra, la televisión le pone luz. Y le pone luz para que el televidente vea lo que antes no era visible. Vea y escuche a esos personajes que están todo el día haciendo cosas, pero que nadie les ha puesto el foco oportuno en el determinado momento. Y luego esas personas se dan cuenta de que lo que hacen para sí es muy útil para el resto de la sociedad. Y también eso es otra satisfacción, que lo que uno hace por ocio tenga contraste y retorno y que la gente que lo conozca lo valore, eso también es muy motivador. Es evidente, que cuando se hace un trabajo y tiene, ya no solo, no quiero decir el retorno económico, que sí, evidentemente es importante, pero no es eso para mí, evidentemente eso no es nada importante más. En la presentación leída ya le decía a mi hija que el vil metal no se enraizara en su ánima, porque esto lo destruye todo, pero llenarse la vida, llenarte la vida de alegría, por ejemplo, con esta mesa presentada, donde está parte de tu corazón, donde está parte de tu estudio, donde está parte de tus quehaceres diarios, y no hay forma de no hay dinero, o sea, no cobras nada ni tal. Tienes tus libros del Quijote, tu figura, tu pluma, tus tinteros, que ordeñas a diario, como decía el maestro Sabina. Imagino que eso para ti también será una satisfacción diaria. Sí, pero ¿verdad? Son cosas que te ayudan a vivir. O sea, cada uno elige los compañeros de viaje que quiere y las cosas que también quiere meter en su mochila. Y es así de sencillo. Hay personas que no pueden viajar y no pueden desplazarse en el día si no llevan un paquete de tabaco encima. Otros que si no llevan una navaja no se sienten seguros y felices. Una navaja en el buen sentido para pelar un pero o una naranja, así claro, de fácil. Entonces, ¿por qué cada uno no va a decidir cuáles son los objetos muebles que quiere tener cerca de sí? Porque todos estamos imbuidos en que hay que tener propiedades inmuebles. Vale, muy bien, pues ya tengamos propiedades inmuebles, pero ¿y las muebles? Sí, no hay, solamente porque no tenga el prefijo in, no significa que valgan menos. Luego, un mueble muchas veces vale más que un inmueble, en el sentido filosófico, en el sentido profundo, en el sentido personal. Porque si te faltan los muebles, muchas veces te sientes vacío, quizás porque son recuerdos del pasaje por tu vida, como cuando vas en el tren y vas disfrutando del paisaje. No, sería ridículo que uno fuese en tren por un túnel todo el tiempo, ¿no? Dicen, mira, pues voy a oscura y no sé ni por dónde voy. Bueno, pues ya que estoy viajando, me apetece mirar por la ventanilla del avión y si puedo ver el paisaje y ver la obra del Guadalquivir desde arriba, es muchísimo más placentero. Pues hay veces que nosotros los muebles que tenemos alrededor y los objetos son parte del paisaje del día a día y bastante problemas tiene uno muchas veces para no necesitar este acopio de cositas que te sueltan esa media sonrisa de decir, mira, hombre, por cierto, que estás aquí, Don Quijote, y fíjate qué elemento tan frágil aparentemente, pero tan bonito y tan definidor de las cosas, ¿no? De que va haciendo su camino siempre con su lanza, evidentemente. Lo dije también al principio, el hecho de vivir deja secuelas, que ya lo dijo Ismael Serrano. Y por supuesto, la vida deja un pozo, igual que el pozo literario, ¿verdad? Vivir no es tomarte todo a pecho, leer no es aprender tu libro de memoria, tenemos que aprender a disfrutar de ese pozo en sí, de todas las humanidades, ¿verdad? Sí, mira, una vez me dijo un señor que se llamaba José Luis Alarcos, que era miembro de la Real Academia, que precisamente yo en una cena conseguía hablar con él porque todo el mundo quería, como era académico, entablar en la cena conversación y este hombre pasaba de todo porque ya estaba harto de que le preguntaran de literatura, de la academia, de no sé cuánto. Y entonces yo con el que tenía al lado dije, por cierto, me gustaría saber quién ha ganado hoy en el Giro de Italia. Bueno, eso fue mágico. Ese hombre que no había hablado de literatura con nadie, ni de libro, ni de cultura, porque estaba hasta la coronilla de que todo el mundo se acercara, señor Alarcos, la academia, no sé cuánto, estaba callado. Y oyó lo del Giro de Italia. Hombre, caballero, usted es aficionado al ciclismo. Y a partir de ahí empezó ese día una buena amistad. Uh-huh. Por un detallito de algo que a ese hombre le enganchó.
Luego, esto demuestra que cuanto más amplio, una palabra muy cursi, esa panoplia de conocimientos o de ilustraciones que tú tengas en tu vida, cualquiera te puede servir en un determinado momento para abrirte determinadas puertas. Nada hay definitivo ni nada hay absoluto, pero sí hay detallitos que si forman parte de ti, a lo mejor eso te abre la puerta en un momento determinado. Entonces, esta persona decía que la cultura de verdad era lo que a uno le quedaba cuando se le había olvidado todo lo que había estudiado. Es decir, que cuando tú crees que te sabes de memoria cosas, eso no es cultura, eso es erudición, eso es formación, pero hay un momento en el que tú ya las cosas no las relacionas a un libro, ni a una hoja, ni a un día de estudio, sino forman parte de ti, porque ya tu cerebro las ha asimilado, ya has cogido ese pozo, lo has hecho propio, esa penetración de lo que has estudiado. Esa es la cultura. Claro. Cuando las cosas no sabes de dónde han salido, pero las sabes. Este hombre decía que eso era cultura. Yo creo que a eso te refieres tú con lo del pozo que te va quedando. Lo que sí es verdad es que eso te hace definitivamente acercarte a una edad ciertamente mayor. Cuando ya se habla del pozo, de lo que te va quedando, dice uno, me cachis en la mar, bueno, pero que nos estamos pasando ya de vuelta. Pues yo sigo pensando que es un pozo literario, por ejemplo, de libro en libro. Es una manera nueva, es claro. Un pequeño bombón, perfectamente, bueno, en una cajita donde cada uno toma la porción que quiere. Y eso es, por ejemplo, a lo que tú estás explicando, lo que puede ser el final de nuestro Café de Levante, sí, que es el rincón literario. Y este caso concreto, el de hoy, se titula De Sanlúcar a Picasso. Es un viaje físico, saliendo de Sanlúcar y terminando en el Museo Picasso de Málaga. Y lo que dice Picasso en ese su Museo de Málaga, que es, yo invito a todos los sanluqueños y televidentes que se quieran aproximar, porque es un genio, es un talento andaluz, malagueño, da lo mismo que sea de Sanlúcar, de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, de Córdoba, de Almería. En este caso era malagueño y es tan andaluz como nosotros y nosotros tan andaluces como él. Merece mucho la pena acercarse a ese talento. Y este rincón literario, que tú, por supuesto, me das el acceso y la gracia de tener en tu Café de Levante, se titula De Sanlúcar a Picasso. Amigo Eduardo, ha sido un placer. No sé si se nos queda algo en el tintero, que seguro que sí. A mí se me queda en el tintero preguntarte, ¿a dónde quieres tú llegar con la televisión? Rafael, ¿cuál es tu reto más próximo? Porque tú eres una persona valiente, es una persona que ya ha estado en la radio y que esta televisión es tu segunda temporada. ¿A dónde te gustaría a ti llegar y hasta qué tuétano con la televisión? Venga, arriésgate. Bueno, yo, para mí Café de Levante ha significado mucho en mi vida, sobre todo conocer personas muy interesantes, conocer proyectos muy interesantes y también, evidentemente, una seguridad, ¿no?, a la hora de afrontar los problemas de la vida. Para mí, el Café de Levante es como mi otro hijo pequeñito, ¿no?, al que mimo, al que cuido, al que intento darle esos matices diferentes que hagan diferenciarlo de otros. No necesito grandes medios de producción, tengo a mis amigos, a Bienvenido, a Tequi, a Costa Noroeste, que están trabajando codo a codo. Es muy fácil hacerlo, ellos saben ya conocen cuál es ese formato de Café de Levante. Todo es muy sencillo, es todo muy decimonónico. Y a mí eso me gusta. Y en este caso, una meta es acercar toda la intelectualidad de, ya no te digo de Sanlúcar porque no es de Sanlúcar, grandes personalidades del mundo de las letras, de la literatura, de las artes, han venido desde fuera, han venido gente de Córdoba a venir de sus trabajos, se puedan acercar a Sanlúcar y tengan Sanlúcar y tengan Café de Levante como un punto de referencia, como un punto de la intelectualidad de esta Baja Andalucía. Eso sí, sería un bonito, qué bonito. Una bonita meta. Pues que usted cumpla muchísimas más etapas con Café de Levante en Costa Noroeste. Y usted que lo vea, por supuesto. Muchas gracias, caballero. Amigos de Café de Levante, nosotros, bueno, ha sido un auténtico placer estar aquí en Fundación Eduardo Domínguez Lobato con mi amigo, alguien culto, instruido y que es un auténtico placer poder charlar con él de cualquier tema, como hemos podido comprobar. Nosotros seguiremos remando en pos de nuestra ciudad, en pos de nuestra comunidad, de nuestra Andalucía, acercando las artes, la literatura, la investigación, el coleccionismo, todo esto, esta variedad y esta variedad es humanísticas que nos llevan a todos el alma de vida. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches. Por supuesto, le dejamos con nuestro
Rincón Literario, de manos de aquí mi invitado, y nos vemos para la semana que viene. Muy buenas noches y sean muy, muy felices.